El torneo, esta es su primera vez de US Cup. ¿Cómo vio la rotación de los jugadores? Terminó con una consistencia en el manejo del balón muy positiva. ¿Y cómo vio todo en general, los dos goles de Waco, el penalti de Christian y el primer gol de San Francisco? Bien, creo que, bueno, el inicio sabíamos que iba a ser difícil porque habíamos estudiado al rival y un rival que realmente jugó bien. Con sus características, nos puso en dificultad. El equipo se rehizo en el partido dos veces porque íbamos abajo. Y después mantuvimos la paciencia para tener el balón, para encontrar los espacios. Y sí valoro mucho a los chicos que no venían jugando y hoy tuvieron la posibilidad de jugar este torneo, que son todas finales, ¿no? Que, digamos, sirve solo ganar. Y bueno, es un paso adelante, pasamos de fase y es positivo para nosotros, para los jugadores, para el club y para la gente. As a captain, what you can say about the performance of the team and the goals and everything, besides the, regardless of the weather, you guys pulled up a good result tonight. How do you feel about it? I think that it was a character builder. We definitely didn't play our prettiest, our best. We didn't execute our game plan as well as we would like, but I was very proud of our grit, of our grind. I was very proud of the guys that, you know, had just stepped in and did a great job. You know, you have Cade Coggin making his first minutes, meaningful minutes, and, you know, doing well out there. You have guys, you know, Eric and Luis stepping up, but proud of guys like Magnus and Christian, where guys, those... Noches, Cristian, cuéntanos un poquito, pero tú cobras ese penalti. Sí, bien, contento porque bueno, pudo terminar en gol. También agradecido por la confianza, ¿no?, que me dio el equipo. Quizás también estaba jugando para patear el penal y al momento que se dio agarré la pelota y no tuvo problema en que patee, así que nada, eso habla también del compañerismo que hay dentro del grupo. Aparte de estar nuevo en la MLS, esta es tu primera vez en la Copa US. ¿Cómo te sientes y cómo fue el cambio de química y la rotación de jugadores para este torneo? ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien. Es muy similar también a lo que pasa quizás en la Copa Argentina, en el torneo argentino, que bueno, también te toca enfrentarte con equipos de otra categoría, quizás menor, y a veces resultan ser los partidos más difíciles. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que tratar de entrar enfocados en todos los partidos para que
no tengamos de nuevo el inicio de partido que tuvimos hoy, que en los primeros minutos nos convirtieron un gol, después se pusieron ellos otra vez en ventaja y se nos hizo todo el partido más difícil, pero bueno, nosotros sabíamos que si nosotros nos manteníamos concentrados y hacíamos las cosas que teníamos que hacer, podíamos ganar. Cristian, en ese momento, ¿cómo te sientes en tu proceso de adaptación a la liga? Se nota un compañerismo, una química muy positiva en el equipo, ¿cierto? Sí, me siento muy bien. Yo creo que desde el día que empezamos la pretemporada se trabajó de la mejor forma. Hoy en día lo seguimos haciendo acá. El correr de los partidos hizo que con los compañeros nos conozcamos aún mejor y eso favoreció no solo a nosotros, sino también al equipo. ¿Pensaste alguna vez en tu debut en la MLS que estarías con el goleador más importante de la MLS, Wondolowski? No, nunca me lo imaginé, pero bueno, hoy en día lo estoy disfrutando muchísimo. Nos pone a todos realmente muy feliz su momento, ¿no? Que está pasando, ser el máximo goleador de una liga no es nada fácil de conseguir y nosotros somos la verdad unos privilegiados de poder tener a Wondo de compañero y esperemos seguir disfrutando mucho tiempo más.